muchachos! Como siempre, a las 9 en punto, parte Upa Chalupa, muchachos. Hoy con mucho frío. Ayer llovió mucho Santiago, pero estamos con mucha energía, con todo el calor, para tener un gran programa, Claudita. Así es, mi kiwi querido. ¡Mua! Un besito para ti, para todos que nos están viendo. Hoy un día con sol en Santiago de Chile, precioso. Está bueno. Hoy la cordillera está maravillosa. Oye, Claudita. Ajá. Estoy viendo los estragos de la cuarentena. ¿Cuáles? Cuéntame cuáles. Hoy día, todos estos días yo ando con jeans, así, o buzo, para entregar las tortas, ¿qué? Y hoy día así como que me estimas de caballero, voy a bajar un poco la cámara y me puse pantalones así, estos más apretaditos. ¡Ah! Oye, no te crees, pitillito. Me lo tuve que abrochar, acostado en la cama, güey, no me abrochaba. ¡Hoy estoy guato! No, ¿sabes cuál es el problema, Kiwi? Tu piscola chop del viernes y el sábado. No, la piscola no es nada, sí, es una piscola nomás, pero lo que me come en la semana, como uno ya, a las 7 de la tarde yo llego más o menos de la oficina, de entregar tortas, y me pongo a comer, pues, ¿cachai? Y también lo otro, que nadie escuche, como no he tenido... Se come las tortas. Cállate, Kena, hasta allá, cállate. Oye, y también lo otro... Como no he tenido actividad sexual también, yo creo, ¿no? Porque, sí, o sea, pues ahí, la pura guata. Sexual. Si no hay sexo, claro. La guata empieza ahí está, a crecer. Mira, aquí está todo mi sexo. Son todos los espermatozoides de tu guata. Ay, qué maldad, está embarazado. Está embarazado. Oye. Virgen, kiwi. Mira, hay una voz que me está hablando aquí atrás, no la voy a presentar yo, una gran amiga que ya está conectada, ya me tiene la oreja chata. Sí, tenía la oreja, sí, pero... Hoy, ¿saben qué? La invitada que tenemos hoy es fantástica. Yo te pedí, antes de empezar, poder presentarla, porque uno, la admiro, dos, es el sex symbol a nivel mundial, ni siquiera en Chile nomás. Todos los hombres, ¿cierto?, la desearán. Y aparte de eso, que es lo que más admiro de ella, es una mujer, aparte bella, inteligentísima, clever, reinventada. Ahora está con un cuento que nos va a contar, que es maravilloso. Es la más seca que hay, es la más guapa. Deja el nombre de la mujer chilena a nivel mundial a otro nivel. Y no voy a decir nada más porque incluso, bueno, pero lo voy a contar cuando ella esté aquí. ¿Ah? Pero yo quiero decir una sola cosa mortal. Y más encima. ¿Qué me faltó? Es chistosa, es más chistosa que la cresta. Sí, pues muy simpática. Es chistosa. Dale más. Con nosotros, en Upa Chalupa, levantando la mañana, tenemos a la maravillosa Kenita Larraín. Un aplauso. ¡Eso! Para ella. ¡Mi María Eugenia! Hola, ¿cómo están? Oye, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, saludar a toda la gente, por supuesto, que hasta ahora está viendo Upa Chalupa. Y gracias, Claudita, por la presentación. Gracias, Kiwi. Oye, me hicieron demasiado seca. Eres admirable. Onda, mi socia. Hoy sí. le queremos contar a la gente que nosotros, más o menos como un cuarto al 9, ya estábamos conectados, ¿no?, con los invitados, con todo. Es como en la tele, uno se saluda antes. Hoy nos hemos reído con la Kena, con la tanta lecera. Echando la talla. Espero que esa misma echando lecera la hablemos ahora. Desde tempranito hablamos tonteras, Kiwi. ¿Cierto? Sí. Hay que ponerle buena. Oye, pero les quiero contar una cosa. Dale. Tengo varios amigos que cuando supieron y vieron la promo que estaba la Kenita, me empezaron a whatsappear anoche. ¿A qué hora del programa? ¿Sí? ¿Cómo me conecto? ¿Por dónde los veo? Sí. E incluso tengo un amigo que 10 para las 9, yo le pregunté, bueno, ¿nos pudiste ver? Porque él no tenía Facebook. Y me dice, no, me hice una cuenta Facebook. ¡Ya! ¡Qué lindo! ¿Cómo se llama para mandarle saludos? Mandémosle un besito, por favor, Kenita, a Cris Vidal. Bueno, Cris Vidal, gracias por hacerte el Facebook y levantarte tempranito y estar aquí conectado en Upa Chalupa. Este besito es para ti. Eso es. Bien. Gracias, Kenita. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Cómo está esta cuarentena? ¿Cómo han sido estos días de encierro? Bueno, en familia, obviamente, viendo una oportunidad para de introspección, de poder estar más en familia, de,
de las cosas, de hacer las cosas que como que siempre, no sé, decía ya, después voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro, como típico así como dilatativo. Sí. Y uno no tenía tiempo, me he puesto a ordenar mis cosas, he leído libros que nunca había como tenido tiempo para leer. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Tengo tiempo para enseñarle el abecedario a mi hija, que ya tiene 4 años. 4 años. Etcétera, 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 etcétera. Entonces, para mí, la verdad es que, bueno, claro, tiene una parte de dolor, ¿no es cierto? Por toda la gente que ya no está en este plano, que está enferma, por el tema de la falta de alimento, etcétera, etcétera. De algunas familias, que es muy triste eso. Pero bueno, también hay grupos de personas que se están uniendo, ayudando a las personas que lo necesitan. Exacto. Por ejemplo, acá en el condominio todos se unieron para ayudar a ciertos campamentos y todo eso. Y a ciertos lugares que es ayuda así semanalmente y mensualmente. Y la verdad es que es bonito, así como que todo lo aparentemente doloroso tiene algo lindo también. Entonces, esta unión que se ha producido, yo me cambié hace poco de casa, y la verdad es que conocí a mis vecinos en esta, juntándonos y reuniéndonos para ayudar. Entonces, ha sido muy bonita experiencia desde un punto de vista, desde poder, además, crecer como persona, como tener tiempo para ya, no tienes excusa, para poder mirarte y para seguir en este camino de autoconocimiento. Yo creo que esta pausa que se nos ha hecho, una de las miradas que tiene es esa, poder conectarte contigo y sanar, seguir sanando, 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 para todo lo que viene. Oye, querida, incluso ayer tuve en el programa al gran psicólogo Daniel Sánchez y nos decía que una de las formas de paliar todo este dolor, lo de estar encerrado, todo este cambio, es ayudando, que una de las buenas formas de llenar el corazón, de salir adelante, de llenarse buena energía, es ser solidario con la demás gente. Así que te felicito por lo que están haciendo ahí en el condominio, porque es verdad que eso hace muy bien. Sí, tal cual. Y tú sabes que numerológicamente, cuando cambiamos del 2019 al 2020, el 2 tiene que ver con la unión, con la colaboración. Y efectivamente es también el cuerpo emocional, ¿no es cierto? Está relacionado con todo eso. Entonces, cooperación, colaboración, el que te contiene. Mira. Entonces, mira lo que estamos también al cambiar el 2020, al entrar al 2020. Oye, querida, a propósito de numerología, solo tengo para mi numerología, ¿cómo se vería con mi fecha de nacimiento? Perdón mi ignorancia. Mira, lo que pasa es que, bueno, de partida hay muchos enfoques distintos, ¿ya? Por ejemplo, la numerología pitagórica, que es la griega, ¿no es cierto? Se traduce en figuras geométricas, la tántrica que viene de la India se traduce en cuerpos espirituales. Son distintos enfoques, pero en el fondo, porque tú sabes que todo está integrado, sí se analiza la fecha de nacimiento, que es tu código numérico personal, donde hay mucha información y muchos mensajes. Mira. Y además está la parte más astrológica, que es el nombre que tú tienes y los apellidos también que te entrega por un lado tu padre y por otro lado tu madre. Entonces todo eso tiene información, mandatos, al inconsciente y todo eso, así que es una, para mí es un mundo fascinante, esa es la verdad. Qué bonito. Sí, ahora, yo admiro en ti la reinvención, como lo dije al presentarte, porque de ser una mujer obviamente súper linda, deseada por muchos y todo, pasaste a una reinvención, que aún existe obviamente, no digo que no, pero pasaste una reinvención de algo esotérico, de algo humano, de tu conocimiento interno, de traspasar todo tu conocimiento al mundo, a quien te escucha, a través de las redes sociales o cuando vas a un programa de televisión. ¿Cómo pudiste hacer ese paso de reinventar, de este switch, cambiar esta imagen también? Tú sabes que yo soy asesora de imagen, entonces para mí esto es muy llamativo. ¿Ah, sí? En el fondo. ¡Qué buena! Un ícono. Lo que pasa es que fue a nivel, en realidad fue un cambio, mi intención nunca fue cambiar el afuera, y yo creo que por eso que se dio tan bien, porque en el fondo me di cuenta que estaba muy en el afuera y que el cambio que yo tenía que hacer era interno. Era un camino de autoconocimiento. Entonces así yo llego por primera vez a un diplomado en numerología hace muchos años atrás. Mi profesor me lesea y siempre dice que llegué con jumper. Claro. Rato.
Entonces, entré para conocerme, para tomar conciencia de por qué se repetían ciertos patrones en mi vida, por qué tomaba ciertas decisiones, ciertas elecciones, qué es lo que le pasa a todo el mundo en algún otro nivel, algunos en la parte amorosa, otros en la parte financiera, otros en la salud. Todos tenemos pruebas y desafíos que enfrentar. Entonces, el tema es como tomar conciencia de mirarse, de empezar a conocerse realmente. Es como hacerse un FODA, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Y muchas veces uno se pregunta, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es lo más importante para acá? Empiezan todas estas preguntas súper filosóficas, así como, ¿qué hago acá? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi propósito? Porque el kiwi ya se está riendo. El propósito de vida, etcétera, etcétera. Preguntas tan importantes y trascendentales que la verdad es que en el día a día, y por eso que hablé antes de una pausa en esta cuarentena, claro, que uno porque de alguna forma vivimos en un día a día, con un ritmo de vida que pocas veces tenemos tiempo a lo mejor de conectar con todo, con todas estas preguntas profundas y con tu interior, porque estamos mucho en el tener, como que el éxito es tener, es hacer, y nunca tenemos tiempo, y en realidad lo más importante de todo es el ser, ni siquiera es el hacer ni el tener. Pero nos han enseñado y nos han inculcado, no solamente en creencias familiares, sino que a nivel colectivo también, que el éxito está en tener un título profesional, en tener tal trabajo, o casa, o auto. El llegar a tener una casa, un auto, tener a los hijos en un colegio particular, bilingüe. Muchas veces, por ejemplo, se valora muchísimo como el éxito, el reconocimiento de los demás. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, en el caso de alguien que escribe un libro, si lo publican y al libro le va bien porque lo compran, ¡oye, éxito! ¡Bravo, bravo! Pero ¿quién valora si una persona, a lo mejor nadie compró el libro, lo compró su mamá y la vecina, pero a lo mejor esa persona escribiendo el libro se desahogó, pudo sacar todas sus penas, sus rabias, y para esa persona fue una sanación, por ejemplo? ¿Quién valora esas cosas? Aunque el libro, el resto no lo haya valorado. Fue un camino súper sanador para la persona que lo escribió. Entonces, hay veces que como que valoramos poco esas cosas, estamos más centrados en que el éxito está en el otro lado, en lo externo. Y el éxito está en ti, en tu interior, en lo que tú sientes, en lo que tú puedes sanar, en los aprendizajes, en todo eso. Kenita, tú predijiste hace un tiempo atrás que este año iba a ser... como un año como de harto dolor, como de harta, como que había que conectarse unos con otros. ¿Eso en el fondo te lo dio la numerología? Sí, en parte sí. Ya. Sí, lo que pasa es que numerológicamente cuando tú sumas 2020, que da 40, qué casualidad, cuarentena, porque hay muchas lecturas, por eso te digo. Efectivamente, como les dije antes, el 2 hablaba de las emociones, ¿no es cierto? Uh-huh. Se refiere también, el 2 se relaciona con la madre, estamos hablando también de la tierra, de todo lo que ha ocurrido con la naturaleza, con la tierra. Y por otro lado, el 2 también es el número del miedo. Entonces, qué coincidencia que al sumar todo, da 4, que la numerología hindú se refiere a Rahu, que es un planeta que habla más bien de las estructuras. Entonces, este año lo que se veía, por eso que hablé como esa predicción, era que todas esas estructuras se iban a caer y se van a seguir cayendo. O sea, lo que viene ahora el resto del año es destrucción, pero no hay que quedarse como pegado a la destrucción, sino que es necesario que se destruyan muchas cosas para que venga lo nuevo. Entonces, si nos quedamos pegados en el dolor de la destrucción, nos vamos a quedar en el miedo te paraliza, el miedo te baja el sistema inmunológico, y ahí estás más propenso a enfermedades, porque si tú estás en una alta vibración, no estás en un carril energético bajo para que te puedas enfermar, y puedes estar al lado de alguien enfermo y no te pasa nada. ¿Por qué hay personas que son asintomáticas con el COVID y otras que no? Sí. ¿Por qué los médicos, por ejemplo, visitan todos los días enfermos y no están todos los días enfermos los médicos? O sea, hay algo que diferencia entre una persona y otra, para que se contagie o tenga una enfermedad, y otras no. De hecho, en el mismo aire, miles de veces hay virus, hay qué sé yo cuánta cosa, y no nos enfermamos, eso porque estamos en una vibración exactamente más alta. Entonces, solo depende de nosotros de con qué estamos conectando, ¿sí?
Querida, recién estaba hablando del número 2. Mira, yo nací en el 66 y no sé por qué tengo el torque. Yo hago todo con 6. Suponte, está ya reído de mí. Bueno, siempre te reído de mí. Todavía. Suponte, ¿quién no se ríe de ti? Dime a alguien. Pero solo reímos entre los dos. Sí, después vamos a contar. Grabamos esta parte de serie, después vamos a contar tal serie que hemos hecho juntos. Oye, nací en el 66 y yo me pegué con el 6, suponte yo 8 benzina en la isla número 6. Suponte, me levanto, suponte un día me levanté a las 7, pero a las 7, 6, todo hago todo con 6, ¿cachai? Si compro pan, compro 6 panes. En el gimnasio ocupo el casillero número 6. El 6 es buen número. ¿En serio? En serio, estoy medio cagado en la cabeza. Bueno, hace tiempo. Pero es buen número el 6. ¿Por qué 6? ¿Quién te dijo que tenía que ser 6? No sé, yo sé que no sé por qué, pero será porque nací en el 66. A él le hace sentido el 6. La patente de mi auto termina en 6. Oye, pero qué interesante, porque muchas veces todos en realidad estamos bombardeados de distintos mensajes, no solamente con los números, sino que con muchos mensajes más, pero las personas no están atentas a eso. Así que me parece, te felicito, porque me parece notable que estés bastante despierto y mirando, ¿no es cierto?, qué es lo que te rodea y observando. Mira, el 6 tiene varias lecturas. Primero, se asocia a la familia, por ejemplo, en un tipo de numerología. También el 6, si tú lo analizas desde el punto de vista de la grafología, ¿ya? No sé si ven acá, ¿se ve? Algo, ¿se ve aquí? Sí. ¿Sí? Ya, el 6, si tú lo haces, es así. Y significa la salida es hacia adentro. Ya. Grafológicamente. ¿Se entiende? Partes de afuera y dice la salida es hacia adentro. Entonces, uno de los mensajes que podría haber en ese número es que no estar tan en el afuera y en mirar hacia adentro. Porque la salida, la verdadera salida, está hacia el interior de nosotros. No en lo externo. Quinita, pero mira, yo cuando doy mi número de teléfono, si ustedes se fijan, mi teléfono tiene 5-6. No lo voy a decir, pero tiene 5-6. Entonces todos me dicen, ay, el número del diablo, qué diabólico. Todos me dicen, que me gusta el 6. No tiene nada que ver. Es que ahí hay varias creencias, porque, bueno, el típico que se analiza 666, en realidad, el 6 también es el número de la responsabilidad. Entonces cuando hay 3 veces 6, porque el 3 es un número súper poderoso en el universo, ¿ya? Mira. Bueno, de hecho se dice que los números vienen de las estrellas. Bueno, hay muchos. Bueno, podríamos hablar tantas cosas maravillosas de los números, que el universo está constituido por números. De hecho, Nikola Tesla hablaba del 3, el 6 y el 9, ¿no es cierto? Mira. Etcétera, etcétera. Pero para no irme para otro lado, el 6 es el número también de la responsabilidad. Entonces, cuando tú colocas 3 veces 6, es el número de la irresponsabilidad. ¿En serio? También el 6, la irresponsabilidad. Yo en todas mis claves que tengo, bueno, ¿ya? Todas tus claves son 666. Mira, voy a decir una sola cosa. Mi clave del teléfono es con 36. Yo no número. Lo haré porque quiero ser irresponsable. Eres un irresponsable. No, pero yo te estoy hablando de la frecuencia, porque todo es energía, ¿cierto? Entonces tiene una vibración y por lo tanto una frecuencia. Entonces, el 6, dependiendo de en qué contexto tú lo puedes analizar. Por ejemplo, hay personas que, porque todas las personas somos muchos números, que si la tienen el 6 repetido en lugares bloqueados, pueden tener temas de abandono. Entonces la pregunta sería como mirar dentro de mí, como el tema de la infancia, por ejemplo. Las personas que fueron abandonadas, también se relaciona con la culpa. ¿En qué momento yo me siento culpable? Porque se habla de que todos tenemos un juez dentro, ¿no es cierto? Que nos dice, ¿eres culpable o inocente? Y si nos declaramos culpables, es como, ok, vamos dándole al autocastigo. Y me empiezo a castigar, y no reparo nada con eso. Le estáis pegando, pero seco el cacho, porque mira, yo he hecho harto, he ido a un psicólogo. Y yo, ese es el mensaje de ese número. Defecto que tengo, yo soy súper culposo. Yo me culpo por todo. Yo siempre pienso, solamente yo no digo, hoy si naciera de nuevo haría lo mismo. Yo ni cagando, yo haría otras cosas, porque siempre me echo la culpa. Soy súper así, como dramático conmigo mismo. La pregunta es, ¿qué ganas con eso? Nada, no, si sé que nada, porque yo ahora estoy más consciente, pero mucho tiempo me castigué mucho. Porque me escucha, ¿por qué esto la hice mejor? Y no es de autoexigente, es una cuestión que
puede salir bien, pero siempre me culpo, pucha, yo podría haber sido mejor hijo, podría haber sido mejor esposo. Lo que pasa es que los números 6 y los números 7 tienen un tema con la perfección. Entonces, ahí está el tema. Pero más entonces, que perfección es culparse, es súper triste. Por eso, serio, uno como mucho, cuando no soy perfecto, cuando tú hablas de podría haberlo hecho de otra forma y no sé qué, siempre es como desde la crítica y me estoy en el fondo... como que tengo un flagelando, modelo como que se dice. Y cuando no cumplo con eso, estoy en el fondo en el autocastigo. Pero la pregunta es, ¿por qué no cambiar la palabra culpa por el concepto, por ejemplo, de responsabilidad? Porque la responsabilidad, exacto, yo puedo asumir que cometí un error, ¿ya? Pero yo puedo reparar. Si yo hice, ok, yo asumo este error, lo veo, ¿y cómo lo reparo? Es algo positivo que yo voy a reparar algo, ¿entiendes? En cambio, la culpa es súper tóxico porque en el fondo lo único que hago es castigarme. Exacto. Como decía muy bien Claudita ahí, autoflagelarme y todo, sabotearme, no sé, buenas oportunidades, salud, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Y quién gana algo? Nadie, porque no estoy reparando nada. Porque no avanzas. No avanzas, no, y lo único que hace es perjudicarte, porque recordemos que, mira, todas las enfermedades vienen de una base emocional. Por eso que es tan importante mirarse, por eso que hay tantas, ¿no es cierto?, terapias que vienen, bueno, de tantas personas famosas en el mundo, ¿no es cierto?, sanadoras. Un libro que es maravilloso, a ver si me dan un segundo, ¿cuál? Que por aquí lo tengo, en mi super biblioteca. ¡Ah! Este... ¿Se ve o no? No, tienes que acercarlo un poco más. ¿Ahí? O da el nombre tu voz, querida. ¿Cómo se llama? No, se quema con la luz. ¿Se quema? ¿Se llama? Bueno, sí. Se llama Usted puede sanar su vida. Mira, edición ya. 47. Chuta. De Luis L. Hay. Ella, bueno, tiene otro libro que se llama Sana tu vida. Y habla, por ejemplo, no sé, nombra una enfermedad o un desequilibrio. Después explica cuál es el desequilibrio. Y al lado va una frase sanadora, que tú la repites, la repites, la repites. Y ella fue una persona que creo que murió el año pasado, murió de viejita, pero cuando era bien joven le dio un cáncer terminal, todos la desahuciaron. Y ella dijo, no, yo voy a salir adelante. Esto fue producto de una violación que ella había tenido cuando era muy pequeñita, que obviamente no le contó a nadie. Y siempre es importante decir algo. Cuando tú quieras debilitar algo dentro de ti, ábrelo. Lo peor que la mayoría de las personas hacen cuando viven momentos dolorosos o cosas muy traumáticas es guardarlas. Incluso el inconsciente hace como que no pasó. Y eso es lo peor que puede hacer, porque mientras esté dentro, se empieza cada vez a agrandar, agrandar, agrandar. Y recordemos que todos los cánceres, todas estas cosas, tienen una base emocional. No, bueno, no sin más ni menos lo que pasó con Antonia, ¿no? Autoinmune. Con el caso que ahora está en juicio... Todo eso que ella no pudo aguantar este momento, lo cayó y... La violación. ...suicidó, lamentablemente. Es el tema, le pasa a muchas más personas de las que... De lo que uno cree. De las que uno cree. Oye, Quinita, yo quiero remontarme a tiempo atrás, porque la Quinita, tú decías, modelo, animadora, showwoman, numeróloga, y yo vi con la que era un momento muy especial en su vida, ahora me acordé, cuando mi socia se graduó de ingeniero comercial, en Espacio Riesgo fue la ceremonia, ¿te acordás, Quirita? ¿Hoy estabas ahí? Sí, pues me mandaron del buenos días a todos a cubrirla a ella, po. Anda a cubrir a la mega estrella. Dice, tenés que hacer me acordaba, güey. Oye, me acuerdo que te llevé la típica gorrita, esa cuadradita que ocupan los gringos, y y saliste pues en todos los diarios. Bueno, pero hablando de eso, aparte de la ingeniería, la periferia ha sido muy estudiosa, estudió ingeniería, tiene su carrera, todo eso. Sí, por eso digo que es muy inteligente, aparte de ser bonita, es muy inteligente. O sea, puede haber una mujer que sea muy estupenda, que sea modelo, pero que también tenga intelecto. O sea, es como un anticuado pensamiento. Esa es una cuestión del pasado, que las bonitas, o sea, da lo mismo eso. Claro. Oye, querida, mira, ¿sabes? Gracias por ¿qué pasa con la numerología? ¿Uno ve su fecha de nacimiento? ¿Y eso qué es lo que te dice la fecha de nacimiento en la numerología? Bueno, es tu código numérico personal, entonces puedes ver tu propósito de vida, puedes ver tus karmas, tus aprendizajes, tu año personal, qué energías te acompañan en estos años, etcétera, etcétera. Se pueden ver muchísimas cosas, vidas anteriores,
Uy, te podría estar hablando todo el día de numerología. De la fecha del cumpleaños. Perfecto. Sí, es muy bonito, así que, bueno, estaba en la tú casa vas a como hacer un todos nos estamos seminario. Tú vas a hacer un reinventando. seminario, Kenita. Tú Un vas a hacer un taller, sí. seminario para que lo demos Oh, a cuéntame, conocer a cuéntame. todos los que nos están viendo. Sí, un taller que se inicia la primera semana de agosto, Ya. específicamente uno de los grupos, vamos a comenzar las clases el día jueves 6 de agosto a las 20 horas. Ahí está la Y la información verdad en es pantalla. que, claro, es un taller de autoconocimiento, se llama El Camino de tus Números, y donde vamos a analizar específicamente la fecha de nacimiento de las personas que, como les decía, tienen mucha información y muchos mensajes. Y la verdad es que nosotros en esta cultura, en esta sociedad, somos como muy poco conscientes de eso. De hecho, Pitágoras decía que todo ser humano debería conocer su naturaleza numérica. Bueno, y no solamente Pitágoras, Crayón y todos los que se han referido alguna vez a la numerología, que es como la combinación perfecta de la ciencia con el arte. Oye, Con el arte. Kenita, ¿cómo la gente se puede Contactar. contactar para tener más información, para inscribirse? Ah, bueno, está ahí, no sé si se alcanza a leer abajo Sí, en está el el WhatsApp, flyer. que es el 569-6145-1009. ¿Lo dije bien? Exactamente. Sí, súper Largo bien, número. gracias, Claudita. No, Lo pero voy a si tengo repetir los sin el números aquí en cualquier 59. Es que teléfono. lo que Ah, pasa, como nos Claudita. están viendo extranjeros y puede ser por También. Zoom, digo Buena. el Bueno, dale con 569. todo. Sí, de hecho, es la plataforma, la que elegimos es Zoom, y efectivamente ya hay gente inscrita de Ecuador, de Estados Otros Unidos, de países, obvio. Argentina. Sí, Buena. buena. Así que va a ser un taller que estoy preparando con muchísimo cariño, todos nos estamos reinventando. Y bueno, y Exactamente. dije, ¿para qué estudiar tanto? A mí me ha servido muchísimo, ¿no es cierto?, aplicarlo en mi vida, porque ustedes hablaban antes, sí, un título profesional, ingeniero, modelo, pero saben que a pesar de todo esto yo me quería súper poco. Y no me lo van a creer quizás, Mira, pero te sí, prometo puede que ser tenía una autoestima muy súper baja, baja. no me quería. Entonces me di cuenta y creo que todo lo que me pasó también en algún momento de mi vida como muy fuerte a nivel nacional o incluso en algunos casos internacional, fue como, ¿por qué no decirlo? Fue La como misma de ayer, la una cachetada. incondicional, la que Porque no no espera el kiwi cantando en la ducha. nada. Oye, y fue como una cachetada de como diciendo, aprende, o sea, si ya no aprendí con cosas más pequeñas, como que me venía todo esto más grande para poder validarme por mí misma y saber quién yo era. Y ahí entré en todo este camino de autoconocimiento Mira. para dejar de sentirme sola, para, etcétera, etcétera, como tú entender que tú eres tu propio motor de amor. Porque muchas veces, y ojo, que esto te podría hacer también pasar a ti, Kiwi, los números 6, ya que me hablaste del 6, ¿Ya? tienen una forma que es como una trampa, que es una forma de cómo se quieren. Que muchas veces están con una persona, con la familia, porque también ¿Ya? te dije que era el número de la familia, o con una Sí. pareja, y es como, si esa persona me quiere y me valora, yo me puedo querer. Es como, Sí. me quiero a través del otro, pero al finalmente es una trampa, Hoy sí porque que yo ahí no soy mi me propio motor coincide de todo lo que amor. me decís. Enfoque. Ahí me coincide todo lo que me Es decís, Kenita, que ¿en serio? lo que pasa es que los números son maravillosos, por eso te digo, hay mucha ¿En información. serio, seca? Yo de verdad veo personas, hago también consultas personales, y el otro día te envié a alguien de Suecia, bueno, chilena obviamente, y se quedan para adentro porque me dicen, ¿cómo alguien que Es nunca que en en su vida me ha serio. visto la cara y yo le doy mi nombre y mi fecha de nacimiento, me puede conocer tan profundamente? O sea, es que Sí, de verdad bueno. hay muchísima información porque son Muy propósitos de potente. vida, caminos de Lo que. vida, donde aparecen dones, donde aparecen desafíos, aprendizajes, y es muy bonito poder entrar en este camino de autoconocimiento No, y lo estar que decís cada tú, vez toda la razón. mejor. Toda la Oye, Kenita, había razón. una, ¿Viste? algo que te quería preguntar. Eso, He está en visto relación en con eso. algunas casas que por la numerología es como negativo, trae como energía negativa y le agregan un número, ponte tú al número de la entrada de la casa, por ¿En ejemplo, es el serio? 422, le agregan un número adelante o atrás para cambiar esa energía. O sea, claro, bueno, hay varias formas de solucionar un tema de la energía en una casa. Obviamente, el Sí. tema de los espacios, ¿no es cierto?, del chi, del famoso Exacto. feng shui, que es por un lado, ¿no es cierto?, porque todo tiene una vibración,
todo tiene una energía, entonces vamos viendo qué cosa está en su lugar, en el lugar que va, hay un orden, ¿ya? Bueno. De hecho, hay unos libros súper buenos, y bueno, hay una japonesa también que habla mucho del orden y de todo el tema de las casas y todo, que es Marie Kondo, ¿no es cierto? Que creo que está hasta en Netflix, tiene un, sí. Hay una ¿sí? serie, ¿no es cierto? Que lo importante que es el orden, y efectivamente, cuando tú estás ordenando tus cosas, tú estás ordenando también tu mente. Es súper importante para los cuatro, sobre todo los cuatro bloqueados. Tú le preguntas al 4, que es el número de la estabilidad, de la seguridad, del trabajo. Por ejemplo, ¿tienes ahorros? ¿Están tus cosas 4? En tu casa ordenadas? Perdón. Porque hay veces que el 4 es súper, por ejemplo, medio bloqueado, se te vuelve muy trabajólico, pero claro, pero tú ves, por ejemplo, vas a sus cosas en su casa y tiene la escoba. Entonces, eso le hace muy mal a un número 4. Sí. Por ejemplo, a todos en general, ojo, pero sobre todo a los números, que sus aprendizajes están en eso. Bueno, oye, yéndome al tema de las casas, perdón, para ¿ya? terminar lo que me preguntó Claudia. Sí, mi amor. Aparte de todo el feng shui y todo, que me fui para otro lado de la numerología, efectivamente sí que tengo un número, la casa tiene una vibración, y no sé si hay números buenos y malos, yo creo que más que nada depende de la energía que uno quiera colocarle a la casa. Por ejemplo, si tú lo quieres pasar súper bien y eres soltera o soltero, y estás en la diversión, y además crees en la protección divina, en la divinidad, por ejemplo, un 3 es un muy buen número, mira. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si es un número familiar, tú no vas a querer tanto quizás estar en la fiesta, entonces a lo mejor vas a querer un número 6, que es la familia, ¿entiendes? Son energías distintas, ¿ya? Oye, cuando, por ejemplo, para alguien que está muy solo, y que se siente solo y todo, y tiene la casa o el departamento en una vibración 1, es complejo, porque el 1, desde la numerología pitagórica, es como un punto solo. Entonces, claro, en su máxima potencia es una persona innovadora, creativa, el iniciador, el líder, etcétera, etcétera. Pero para una persona que su herida emocional es la soledad, no es un número muy aconsejable, porque podría sentirse más solo aún. ¿Se entiende? Oye, sí, María Eugenia, perfecto. En este camino nuevo que has tomado, hermana María Eugenia. ¡Ah, hermana! ¿Por qué no reconoce que cuando empezó nuestra amistad, yo fui como tu maestro? ¿Tu maestro? A ver, explícame maestro, eso, por favor. Nuestras reuniones los días miércoles fueron como... Pero jugando tabú. Está jugando tabú, ¿no es cierto? Oye, muy chistoso ese juego. Es un juego de tablero, para que los que no lo conocen, un juego de palabras que es muy divertido. Nosotros con la María Eugenia, bueno, la gente lo sabe, mira. Nosotros tuvimos un gran amigo en común, que es Felipe, y nos juntábamos los días miércoles a jugar tabú con una amiga de la María Eugenia, con la Cote, ¿no es cierto? Y jugábamos, era como guerra de sexo, hombre contra mujer. Nosotros con Felipe, contra la María Eugenia y contra la Cote. Ahí mira, Claudia, ¿quiénes ganábamos siempre? Las no, mujeres, decía, pues, obviamente. ¡Ah, no! Kiwi, di la verdad. ¿Queréis que cuente? Di la verdad. Porque los juegos... Acuérdate que una vez hicimos una apuesta. Era con peritos. ¡Ah, tienes razón! ¡No! Tienes razón. No, pero tú dices no se puede contar y van a pensar que es algo malo, ¿no? Sí. No es nada malo, es mal pensado. No era malo. Oye, no era nada de malo. No, pues, éramos todos solteros. Era algo lúdico. Sí, era algo muy chistoso. Oye, Kiwi, contémosle a la Kenita, porque además también creo que nos trajo una gran foto de Lupa Chalupa para que todos concursen. Ah, buena, Claudita. Por Instagram y Facebook. A ver. Para que todos concursen y manden su foto Upa Chalupa. Y se ganarán unos fantásticos lentes de Ópticas Galán. Están por ahí los lentes, don Kiwi. Mira, acá tengo los lentes, muchachos, para la foto ganadora, a fin de mes regalamos 2 pares de lentes para la foto ganadora de Upa Chalupa. La Kenita la hizo con su gatito. Mira, con su la Kenita. ¿Cómo se llama tu perro, su gatito, foto. ¿Kenita? ¿Cómo se llama él, Kenita? Es ella, se llama Isis. ¡Ah, gatita! Mi perrita se llama Isis, y mi gato se llama Menusco. Menusco, bueno, ella la hizo. Mi hija le puso el nombre. ¡Qué buena! ¿Cómo? Muy buena, Upa Chalupa. Oye, Kenita. ¿Ah? ¿Y cómo se llama el perro que tenía cuando estábamos en pelotón? Tara es la abuela de Isis. La Tarita, es un perro grande, me acuerdo.
Sí, bueno, la tengo en la misma raza, pero es la nieta. Ah, buena. Que es mi regalona. Ustedes saben que los animales son maravillosos. Y siguiendo con la numerología, sí, los que tienen, por ejemplo, número uno, los perros son grandes maestros, de verdad. Y nos enseñan, y sobre todo a los número uno, la humildad. Mira. Díganme si conocen un ser más humilde que un perro. Yo creo que la humildad que siempre y la está ahí para ti. Sobre todo en estos momentos tan difíciles, la humildad y la sencillez son grandes, grandes valores que uno tiene que destacar. Sí, oye, la simpleza. Estábamos recién hablando de pelotón, nosotros tuvimos la posibilidad con la Kena, bueno, ella entró al primer pelotón VIP y yo entré al segundo, pero una transición en que estuvimos juntos como un mes, ¿no es cierto? Como un mes, ¿no? Un mes más o menos, claro. Ustedes quedaban como seis, como los finalistas, y entramos el lote nuevo. Y eran nuestros. Y dejaron la escoba, ¿no? Oh, lo pasamos también. La querida, es que yo no sabía nadar, nunca había sido, como soy tan grande. ¿Y quién te enseñó a nadar? Yo me metí a la piscina igual, porque la wea me llegaba hasta el equipo, y la Kena me enseñaba a nadar. Se me había olvidado. Sí, eso, Kenita. Profe de natación. La profe nació, yo me hundí al guatón, ¡pua! Para adentro. Y a propósito de los admiradores de la Kena y esto, de todos tus amigos, Claudita, yo realmente uno se acuerda, uno lo toma con tanto, lo trae realmente, y ya lo dice, vamos, y nos bañamos, nos duchábamos, bueno, los dos con traje de baño nos duchábamos juntos, pero yo soy tan pavo, la miraba como una hermana. Es que tú eres muy perno, po. No te puedo decir perno. Otra cosa. La media mujer al lado mío, pero bueno, porque somos amigos, ¿no es cierto? Pero bueno, después de esa anécdota, Kenita, te queremos contar que nosotros los días miércoles tenemos de invitado y de nuestro panelista estrella, Juan Pablo Yoga. El maestro. Está ahí. Hola, Juan Pablito, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas, socio. ¿Se escucha bien? Hola, Juan Pablo. Ahí está. Hola, Kenita, están? Juan Pablo, los presento, aunque sea virtualmente. Gracias, un placer estar con usted. Igual. Acá, con todos, todas y todos. Oye, quería hablar un poco sobre lo que tú estás hablando, Kenita, que es súper importante, porque hablaste del tema al principio, cuando empezaste a hablar, hablaste de que habías cosas que estabas postergando y que en este proceso como de cuarentena las estabas como retomando, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, porque cuando nosotros estamos en el día a día, el año pasado, no sé, estábamos tan ajetreados que no nos dábamos estos espacios de leer un libro, por ejemplo, de hacer cursos importantes como el que haces tú en numerología. En el fondo es como buscar espacios donde nosotros podemos ir retomando cosas que realmente nos hacen bien para el corazón, que nos hacen bien para nuestra salud, para nuestro bienestar. Entonces, es súper bonito que el proceso de cuarentena, que si bien para muchas personas ha sido difícil y ha sido un tema intenso, doloroso, también puede sacar lo mejor de nosotros y puede sacar este espacio como colaborativo, como lo hace, como juntarse con vecinos, conocer vecinos, ayudar a personas, ayudar dentro de lo que uno puede, dentro de sus conocimientos, y creo que eso es súper bonito. Yo creo que el mensaje positivo es como tomar todo lo bueno que tú puedes adquirir de estos momentos difíciles y hacerlo una oportunidad para ir trabajando cosas mejores en uno y en los demás. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, muy lindas tus palabras, y efectivamente, por ejemplo, yo siempre había dicho, hoy quiero tener mi propio huerto, y nunca lo había hecho. Bueno, lo hice con mi marido, y con mi hijita vamos a regar las plantitas, sacamos de ahí menta, albahaca, le pusimos nombres a las plantitas, unos árboles que plantamos, o sea, de verdad que ha sido un contacto con la naturaleza, y cosas como aprender a cocinar, hemos hecho galletas, tortas, ha sido maravilloso, porque de verdad tiene este lado doloroso y todo eso, pero también tiene un lado bonito que uno se puede conectar con la gratitud, porque uno tiene, ¿no es cierto?, la bendición de estar sano, y más que estar, creo yo, todo el día viendo noticias y seguir comentando con los demás el tema, el dolor, el sufrimiento, y seguir pegado ahí, que más nos miedo nos da, ¿no es cierto?, más nos baja nuestro sistema inmunológico y más baja nuestra vibración. Porque nosotros en este momento, si estamos en un momento complejo a nivel planetario, uno tiene que elevar su vibración para que todos podamos estar mejor, porque lo que nos vamos a dar cuenta, y ese es el gran, ¿no es cierto?, aprendizaje y la nueva vida que se va a venir próximamente, es que nos vamos a dar cuenta que todos estamos unidos, y eso a nivel numerológico es el cero, es la unidad. Todos somos uno, es la integración, por eso que se habla de colaboración y todo eso.
Entonces, no, cuando nos demos cuenta de eso, el famoso Bruce Lipton, que hablaba y comprobó incluso que las emociones se contagian. Entonces, yo cada vez que me despierto en la mañana, yo tengo una oportunidad de decir, a ver, yo hoy quiero contagiar y quiero elevar al planeta con mi vibración alta, con alegría, con gratitud. Hoy, ¿sabes qué? Pucha, yo sé que hay gente que está sufriendo y todo, y uno, lo que más desearía es que no fuera así. Pero yo tengo que agradecer que yo estoy sano, que yo tengo mis hijos, que yo tengo mis padres, etcétera, etcétera, que tengo una casa. Uno tiene que agradecer porque como que hay cosas que uno las olvida y las da por hecho. El despertarse, hay gente que duerme y no se despierta más. El poder ver, el poder escuchar, todos nuestros sentidos, todas esas cosas que las damos por hecho, así como, que siempre están, entonces no las valoramos, no les damos el valor que realmente tienen. Hasta oye, que uno las pierde. De lo que está hablando del huerto, porque es la gente, ay, hay que tener la media casa, hacer un huerto, no, ahí puede tener un patio chiquitito, hay gente, yo tengo amigos que tienen departamento, y en la terraza. Y tienen la terraza. Ponen su, claro, te compras esos cajoncitos, te los puedes hacer tú mismo y... O sea, claro. Sí. Si no, no es que tenga que tener una parcela para hacer eso, pero en el fondo, no. Y claro, vaya a tener menos cositas, pero en el fondo, como decís tú, con tu hija, enseñarle lo rico en la tierra, la naturaleza, es muy bonito eso. Oye, qué mejor que enseñarle a un niño, ¿no es cierto?, que se haga responsable de un animalito, con cariño, ¿no es cierto?, de una plantita, de un árbol, ponerle el nombre, imagínate ir a hablarle, conectar con la naturaleza, o sea, todas esas cosas que quizás en el día a día con eventos fuera de Santiago, corriendo para allá y para acá, habían menos momentos para eso. Entonces, también toda esta parte y esta pausa, ¿no es cierto?, de esta pandemia, también tiene cosas lindas, y como te digo, la oportunidad de agradecer que estamos vivos. Eso. Menos noticias y más uva chalupa. Más uva chalupa. Eso, uva chalupa. Para eso estamos concebidos. Oye, hablando de uva chalupa, quiero contarles que tenemos muchos saluditos esta mañana. Dale, buena. Grande, querida. Jocelyn Cortés dice, Kiwi, te amo. Yo también te adoro. Te deseo. Increíble. Le voy a pedir el teléfono. El lindo de naranjo. ¿Me puede amar? Kiwi. Este cuerpo kiwi, de lindo de naranjo. Siquiera, solo yo y la Kenita podíamos amar. Parece un sol, kiwi. Vamos a prestar. Yo, oye, tú conociste el sol de México, yo soy el sol de Chile. ¡Ah, qué pesado! Es el problema del kiwi, que uno le tiene una talla, pero muy rápido. Y viene de vuelta, mejor me voy a cachetazo. Me voy a callar. Perdón, Claudita, siga. Así, ¡fua! Yo te estaba tirando un piropo, vos, kiwi. Sí, ya, perdón, fue una bromita, Kenita, fue una bromita. Oye, Jocelyn Cortés pide que saludes, ella está en Conchalí en este momento, que por favor, kiwi, la saludes. Oh, Jocelyn, un besito, te quiero mucho, amiga mía, y síguelo viendo todas las mañanas en Upa Chalupa. Pamela Infante nos dice, saludos a todos, me encanta el programa, lo veo todos los días. Y es verdad, ella siempre está conectada, así que grande, le mandamos Pamelita. Un besito a Pamela Infante. Talía, tributo a Talía, dice, el programa está fantástico. Qué bueno. Y Cecilia Breta, hola, muchos saludos a la Kenita, es lo más bella que hay. Nada mejor cuando una mujer te admira, te encuentra guapa, ¿sí o no? Como que uno se siente como validada, ¿ah? Claro, es que el hombre a veces tiene como otra mirada, otra intención, no siempre. Ay, en algunos casos, en cambio, la mujer. No, en cuarentena, que andan todos como rojos, como el polerón de Juan Pablo. Juan Pablo, claro. Juan Pablo, defendámonos, qué feo lo que están diciendo. Feo. No, es que sí, pero algo de razón tiene. En todo caso, lo mío es el polerón nomás. El mío es el polerón nomás, ¿no? Es que, ¿sabes qué? ¿Qué? Es que yo siento que los hombres siempre han sido como, se conozcan o no, que sean amigos o no, pero siempre han sido más solidarios entre ellos. Pero creo que las mujeres hasta hace un tiempo atrás eran como cero solidarias unas con las otras. Y creo que desde que empezó como este empoderamiento de la mujer, creo que nos hemos unido más, nos hemos valorado más, desde lo femenino, desde la madre, desde la hija, desde la hermana, desde la esposa, etcétera, etcétera. Y de verdad que yo siento que ha ido cambiando esa energía. Y estamos con otra energía entre las mujeres. Y eso es muy decir bonito. Algo a favor de mi porque eso le vamos a mostrar a las nuevas generaciones. Mi querida, mira, ayer cuando la Kenita me mandó la promoción y mandó la foto, la Upa Chalupa, yo la subí a nuestro grupo que tenemos del programa y me dio gusto y se lo dije, la Claudia puso,
oye, que es bonita la querida, en todas las fotos sale bonita. Y me llamó la atención porque por sí las mujeres como que siempre se tiran mala onda. No, yo al contrario, pues, admiro que haya mujeres bonitas, somos todas lindas, somos todas diferentes, y eso es lo maravilloso, porque cada una tiene lo suyo. ¿Sí? ¿No es cierto, Kenita? Cada una tiene su belleza. Todas tenemos, cada una tiene lo suyo. Tiene su cachetito, así su popín. O sea, está ahí mirando en la ducha en traje de baño, pelotón. Se hacía el amigo, Kenita. Se hacía el amigo, se hacía el gay para poder ducharse contigo, claro, poder dormir. Oye, el amigo, yo no hago el gay, soy gay. No. Eso sí soy gay, cosa mía. Te hace el amigo desinteresado, sí, ¿ah? Exacto, el amigo apoyador, el que presta oreja. No, sí, se hace nomás, ¿ah? Mira que yo le presento una amiga. Oye, ¿y el amigo que te presenté yo? Ay, bueno, lo conocía de antes. Yo me lo presentaste tú. Qué vino viento. Oye, no cuentes así cosas que nadie sabe. Nos dejan ahí colgado. Lo conociste cuando animaste el Buenos Días. Y nosotros con cuando, Juan Pablo no, no, quedamos cuando colgados. Cuando la tela animó el Buenos Días a todo un tiempo. ¿Te acuerdas, querida, cuando animaste el Buenos Días a todo? Sí, verdad, hice el reemplazo de Tonka. Y ahí caíste en las redes del alcohol. No seas hablador tú. Ya, voy a pasar a otro tema. No voy a quedar quiero aprovechar. Sí. No, quiero aprovechar de Pablo y a Kenita, porque uh-huh. Ahora va a pasar este tiempo de cuarentena y vamos a volver a una pequeña normalidad o a un proceso para poder empezar con cosas cotidianas, quizás salir más al supermercado, poder llevar a los niños a un parque. Entonces, ¿qué es lo que aconsejan a toda la gente que nos está viendo para llevar ese proceso del encierro de tantos días? Si ustedes no saben, yo llevo 150 días encerrada sin salir de la casa, o sea, ni siquiera para el supermercado. Entonces, hay mucha gente que ha hecho la cuarentena como yo, que ha podido, obviamente, quedarse en casa. ¿Y cómo pueden aconsejarnos a vivir este proceso con los niños, con los adultos mayores, de descuarentenarse? Y que no sea un trauma. Dale, compañito. Bueno, sí, mira, súper importante esa pregunta, porque en realidad lo que uno debería comenzar a hacer es primero paso a paso, ir como dándose estos espacios nuevos, como readaptándose de nuevo a esa normalidad. Pero yo creo que en esta cuarentena ya nos dimos cuenta de cuáles son las cosas que realmente importan, o sea, cuáles son las cosas que realmente son de valor, o sea, el contacto con las personas, el abrazarse, el conversar, el tener conversaciones entretenidas que aporten, menos discusiones, por ejemplo. Bueno, todo ese tipo de cosas nosotros ya sabemos que lo necesitábamos, que a lo mejor en esta normalidad anterior pasábamos discutiendo o nos quejábamos a cada rato de un montón de cosas. Yo creo que una manera bonita, una manera importante de poder comenzar este nuevo paso, esta nueva etapa, e ir entendiendo todo lo que vivimos en esta cuarentena, lo que nos dimos cuenta que es que nos extrañamos personas, que a lo mejor necesitamos más naturaleza, necesitamos más espacio donde podamos juntarnos, hacer cosas positivas, colaborar. Todo ese tipo de cosas yo creo que es súper importante como tenerlas presentes para que cuando empecemos a salir, cuando empecemos a retomar, retomemos con una mentalidad más positiva, más de unión, más de colaborarnos entre nosotros, en la oficina, en las relaciones familiares, con los tíos, con los primos, todo eso. Yo creo que es súper importante que nos podamos ir retomando desde una mirada como más reflexiva según lo que ya estábamos viviendo ahora en la cuarentena. Exacto. Kenita, ¿algo que nos quieras aportar? ¿Agregar? Sí, bueno, me sumo a las palabras, ¿no es cierto?, de Juan Pablo, atesorar todo lo que hemos aprendido y valorado, ¿no es cierto?, en esta cuarentena, que no se nos olvide. Pero yo el consejo más grande que daría es que nosotros, muchas personas como que están esperando volver a la normalidad. Y yo creo que nosotros hemos cambiado en esta cuarentena. ¿Qué es normalidad? ¿Volver a hacer todo como era antes? Yo creo que eso va a ser súper difícil. Este es el año
donde se caen las estructuras y hay cambio de paradigmas. O sea, estamos hablando de cambios profundos. Entonces yo creo que aquí la invitación es a flexibilizarse y adaptarse a esta nueva sociedad, a los nuevos cambios, porque se van a venir una cantidad de cambios grandes. O sea, estamos hablando de cambio de paradigmas. Entonces, es como un poquito eso, porque si nos mantenemos en la rigidez de que, no, yo quiero volver a todo, a mi vida exactamente igual a la que tenía antes de que pasara todo esto, no lo, podrían pasar bastante mal. Porque todo cambió. ¿Y qué se viene para este semestre? Y el 2021 viene el número 5, que es el cambio y la transformación. Entonces es un periodo donde empezamos los cambios y no van a parar. Van a haber costos, va a haber destrucción, lo más probable, pero tiene que destruirse muchas cosas para que entre lo nuevo, numerológicamente hablando. Entonces, por eso te digo, si nosotros nos ponemos en una postura rígida, a esperar a que yo vuelva a tener la misma vida, exactamente la misma que tenía antes de que ocurriera todo esto, es porque no aprendí nada. Esa es mi humilde opinión. Entonces, es como flexibilizarse y irse adaptando a los nuevos cambios, porque ahí nos vamos a ir dando cuenta que todo esto tuvo una razón de ser y que muchas veces a través del dolor crecemos, donde más crecemos, y valoramos las cosas y claro, a veces estamos vida, como mirando el hecho acá encima, pero no vemos que todo esto, ese hecho, es parte de algo mucho más grande que nosotros hoy quizás no lo logramos ver, pero es que sí se va a venir igual, queramos o no, nos adaptemos o no, se va a venir igual. Y esos son los cambios de paradigmas que se vienen para el planeta. Oye, muchachos, hablando de cambio, mucha gente por todo esto de la cuarentena, de la pandemia, se ha tenido que reinventar, que es un gran cambio. A mí me ha pasado, y a mucha gente le ha pasado. Hoy también tenemos, aparte de tener a mi querida amiga María Eugenia, a Juan Pablito, a la Claudia, tenemos una emprendedora, un emprendimiento, Claudia. Un emprendimiento maravilloso. Que yo lo tengo por acá también, ¿eh? Oye, bueno, aquí la vamos a mostrar, es una amiga, ya está en pantalla, ¿no? La Claudita, también se llama Claudita. Yo le digo Claudita 2. Ahí está Claudita en pantalla. Iluminación. ¿Cómo estás, Claudita? Bien, bien. Aquí viéndolos a ustedes. Hola, Claudita, buen día. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, para nosotros como UPA Chalupa con el Kiwi es súper importante mostrar lo que ha provocado este cambio, esta pandemia, pero en positivo, dar como en el fondo una pantalla y tu emprendimiento para el Kiwi, para mí, fue súper como que te iluminaste en el fondo. es una iluminación. Entonces quiero un poquito que nos cuentes a todos tu historia, cómo llegaste a esto. Fue como una bonita, por lo demás. Sí, esto partió, bueno, a raíz después del estallido social. Y bueno, yo estaba estudiando el año pasado trabajo social. Bueno, vino todo este tema del estallido social y yo dije, chuta, el donde yo estudiaba, en el AIEP, tenía que pagar. Entonces dije, chuta, vino todo esto y me quedé sin luca y dije, ya, ok, o tomo este camino o tomo este otro. Y opté por tomar el camino al emprendimiento. Y empecé con esta empresa de iluminación que está enfocada literalmente a la iluminación LED. Buena. Oye, nosotros tenemos fotos de sus productos también, que hay uno me comprometí, yo ya lo quiero tener aquí pronto en mi casita para poder hacer el programa más iluminado. Mira, y está tengo mi luz en LED, ¿se ve o no? Aquí está el rollo este, tiene la luz en LED, que son de 5 metros. Que yo todavía buenísimo. No la instalé todavía. Que se puede poner arriba o abajo. Oye, y esto tiene un control remoto. Entonces ahí tú vas cambiando los colores y todas las cosas, sí, no es nada. Oye, oye, Kiwi, ¿para qué las usas? ¿Se puede saber o no? Oye, hubieran sido buenas tener las críticas para esa época. ¿Cómo hubiéramos estado ahí con las luces? Ay, todo para pensar que teníamos el medio carrete, hicimos un juego y al final nosotros perdimos y hicimos una apuesta y nos disfrazamos. Ese fue el... No, mira, en esa foto están las luces que tiene el Kiwi. ¿No? Sí, es que la puedes devolver. Oye, ¿sabes qué? Yo estaba viendo lo que está en el Instagram de ¿cómo se llama? Wins Energy. Y ¿sabes qué? Está perfecto porque yo, por ejemplo, yo también me tuve que reinventar y mis clases de yoga ya nunca más las pude hacer en físico, digamos. Entonces, también las estoy haciendo en Zoom
y estas luces son maravillosas porque una buena, sí, un profe de yoga es súper necesario que se vea súper bien, para ver las posturas. Entonces, no, está espectacular. Mira, súper buen. Ahí tienes que contactarte con la clasita, con Pablo. Es súper, sí, para toda la gente que hace cursos, que hace talleres, que hace clases, es necesitamos este tipo de iluminación. La verdad que sí. Oye, sí, de todas maneras. Es un muy buen dato porque a veces uno puede tener una cámara absolutamente espectacular con tecnología de punta, pero si tú iluminas mal, la cámara no se va a ver bien, la imagen se va a ver mal. La luz. Oye, le preguntaba a la Claudita si esos focos, esas luces del aro, es una luz suave que ilumine y saque esto de aquí, digamos, que ayude a quemar esto. Lo que pasa es que el aro de luz se puede ajustar el brillo. Se puede ajustar el brillo, tú lo puedes colocar en brillo así como frío, cálido o neutro. Entonces ahí tú vas viendo cómo, qué es lo que mejor te queda. ¿Y en qué diámetros vienen? Tenías dos medidas. Sí, tengo uno de 49 y el otro es de 36. El de 49 es para colocar ya tres teléfonos móvil y el otro es para colocar solo uno. Ay, ¿por qué tres teléfonos móvil? ¿Como que te grabas a tres cámaras? No, claro, que quieres grabar los tres al mismo tiempo, no sé, ahí será como la... O ver varios tiles, ángulos, no sé cómo será ahí para... Para poder sacar. ¿Tenemos los valores o todavía no? Porque ayer te habían llegado estos productos ayer... Todavía no. Llegaron recién ayer, así que yo creo que dentro del jueves y viernes ya vamos a tener valores. Oye, y también tienes una luz, que son como novedades. Tienes una luz, me contaste, que mata las bacterias, que es esa que está ahí, lámpara esterilizadora. Claro, irradia y va a ser como la novedad que se viene ahora, sobre todo con el tema del coronavirus. Mm, esto lo van a poder implementar en los hospitales. También, no sé, en un centro médico, porque es una lámpara que tú la puedes colocar así como al lado del computador que te va a ayudar al ambiente. ¡Ah, qué buena! ¿Cómo llegaste al mundo de la iluminación, Claudita? Cuéntame eso, porque parece que es un macho recio de otro país. Sí, te iluminó. Importó directamente desde afuera. Fue alguien que me dijo, mira, Clau, tengo este negocio, pero igual esto ya duró harto tiempo, o sea, esto lo vengo analizando desde hace un año, mucho antes del estallido social lo vine pensando, hasta que dije, ya, ok, ahora es el momento, porque dije, chuta, estamos con el coronavirus y todo, pero dije, ya, vamos a darle igual, viendo las modalidades, viendo los envíos, bueno, no teniendo contacto directo claramente con la gente, sino que más bien haciéndolo a través desde mi propio domicilio, y haciendo todas las gestiones a través de Facebook, Yapo, vendiendo más que nada por las redes sociales. Oye, muchacho, le quiero contar algo. Bueno, aparte, la Claudita trabaja con su mamá, también la está apoyando en el emprendimiento. Oye, ella cuando era chiquitita, iba a mi programa Solo TV. Cuando tenía usted, ahí está, ahí está. Se muestre la mamá. Eso, hola. Hola, buen día. Porque ella también me contó que quedó sin trabajo y también está apoyando a la hija y están todos en familia trabajando. Buenísimo. Maravilloso. Esos emprendimientos así son los que tienen más éxito. Eso, exactamente. Y además que Claudita es muy visionaria. Ella me contaba ayer de su proyecto, de dónde quería llegar, que tenía metas. O sea, está súper bien su estrategia de negocio. Es que solo te ven y muy bien. Tío Kiwi, claro. Eres su referente. Eres su referente, tío Kiwi. Soy su gurú. Oye, miren. Su gurú. Es mi maestro. Miren, para que vean que soy un maestro, quiero que vean lo que soy capaz de hacer. ¿Ven esta ampolleta? ¿Ven la ampolleta, por favor? Sí, la veo. Juntemos la energía. ¿Ahora la ven? Oh, espérate, mira. En la mano, miren. Soy un gurú, soy un maestro. ¿Qué queda la raíz de Juan Pablo Yoga? ¡Yo tengo el poder! Oye, esta ampolleta también la vende la Claudita. Sí, esas son las ampolletas recargables. Ampolletas recargables. Buenísimo. Sí, se corta la luz y eso, en un soquete normal, va a quedar encendido por lo menos desde 4 hasta 6 horas de autonomía tiene. Súper importante, porque en el fondo ahora con los cambios de luz, que iba a venir la lluvia potente, y siempre se corta, hay cortes en distintas comunas, es bueno tener una lámpara de esa en vez de velas. Sí, obvio, de todas maneras. Obvio, sí. ¿Dónde te podemos contactar, Claudita? Eso. Más que nada en Instagram, que está como distribuidora-winsenergy, o si no ya también por nuestros contactos, nuestra página web también, que la tenemos habilitada. www.winsenergy.cl
Sí, bueno, yo la estoy siguiendo. Ya la estoy siguiendo en Instagram. Está buenísimo. Buena, buena, buena. Sí, oye, necesitamos, muchachos, Juan Pablo, un aro para ti y un aro para mí. Exactamente. Y para la... Oye, Claudita, ahora el youtuber la lleva, así que hay que comprarse estos aros y hacer toda la producción. Sí, todo. Hágalo usted mismo. Hay que hacer toda la producción, Posquenita. Hágalo usted mismo. Tú ya tienes tu aro, que maquillar, peinar. ¿Ah? Claro. Tú ya tienes tu aro. Sí, me compré uno, me compré uno. Pero ya. No los conocía, hasta antes de esto ni siquiera los... Mira. Conocía, con eso te digo todo. Claro, si uno se tiene que como modernizar. Modernizar, claro. Exacto. Oye, claro, oye, parte de la... ¿cómo lo haces? A ver, pandemia. Aconséjame con el pelo. Bueno, tú eres rubia, pero para poder mantener el color. O sea, tengo mechitas, digamos que no tengo tan rubia. Pero no, me da lo mismo. Mira qué linda, mira. Es lo menos importante, no sé si se ve. Es lo menos... Mira, el kiwi, mira el kiwi. Es mejor para que lo quieran. Es mejor, exacto. Sí. No, yo estoy súper relajada. No. Son las 10 de la mañana, llegó el momento de despedirnos. Muy lindo programa. Espera. Antes de despedirme, sí, quiero mandar un mensaje. Mira. Se pasó. Hay un gran amigo que se llama Lucho Maquena, que compró muchas tortas y hoy día las vamos a ir a donar a Win. Mañana vamos a estar en Quilpura y el viernes vamos a estar donando tortas en la Florida. Sí, que Lucho Maquena, qué bonito, su padre Miguel, vamos a estar ahí donando tortas a las ollas comunes. Vamos a ir a la pata a las ollas comunes. Eso, Kiwi, bien. Un aplauso para el empresario. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el empresario? Lucho Maquena. Lucho, un aplauso Maquena, para Lucho Maquena, grande. Oye, Lucho Maquena, el papá de la Constanza Maquena, gran actriz que está saliendo, sale en Papá la Deriva, el Señores Papis, y la vamos a tener invitada también al programa. ¿Ya? Oye. Bueno, buenísimo. Kiwito, ¿qué vamos a tener mañana? Contémosle a todos. Mañana, a ver qué quiere decir la Claudita. ¿Qué pasó? Hoy día tuvimos un regalo. Dale. Quiero mandar un saludo especialmente a mi hermana, que está ¿ya? actualmente en Francia. Ella vive en Alemania y nos está viendo desde allá. ¡Buena! ¿En serio? ¿Cómo se llama tu hermana? Andrea. Andreita, para Andreita, un besito, grande, salud, Andreita. Que esté todo bien en Alemania, gracias por... Hola. Vernos. Saludos a todos, Andrea. Chucru, chop. Qué manera de hablar, weá, yo. Oye, ya, sí. Nos comenzamos a despedir. Despedimos a mi gran amiga, mi socia, mi compañera, la gran Kenita. Kenita, te adoro, eres lo máximo. Gracias. Oye, Kenita, gracias a ustedes. Aprovecha de promocionar lo que va a tener ahora en agosto. Dale, lo último. El seminario. Ah, sí, los primeros días de agosto pueden mandar ahí al WhatsApp, que no sé si está apareciendo ahí la pantalla. Bueno, más 569-6145-1009. Ahí pueden mandar un mensajito y ahí les envían información sobre el taller, pero va a ser un taller de numerología. De verdad que lo estoy preparando con mucho cariño, va a ser espectacular. Dura un mes, son 4 clases. Buenísimo. Todos los jueves a las 20 horas, así que están invitados. Juan Pablo, ¿algún datito que quiera dar usted, amigo mío? Usted ya terminó su cumbre. Ya terminé mi cumbre, estuvo maravillosa, más de 20.000 personas lo miraron, fue increíble. Oh, yo, harto. Si se meten a mi Instagram, que es Juan Pablo Yoga Coach, estoy subiendo mis clases de yoga, donde las estoy promocionando también, que son por Zoom. Perfecto. Y este sábado voy a hacer un evento muy bonito, que es una meditación y una ceremonia del té, que voy a hacer con unos amigos, con unos amigos que son expertos en té, y vamos a hacer una ceremonia estilo taiwanesa, ¿no? ¿A qué hora, Juan Pablo? A las seis y media, es un evento gratuito, se pueden inscribir al mail, también va a aparecer todo, juanpablo@gambibra.cl, que va a aparecer en... Buena. Mi Instagram, y para que meditemos juntos, para que también no esperemos a encontrarnos para meditar, desde ya podemos empezar a hacer ese trabajo, que incluso sirve para esto que hablamos de retomar, el proceso, ¿no? de retomar de una forma más consciente. Así que eso. De elevar la energía. Oye, sí, una cosa que exacto. Se me olvidó, Kiwi, que me está diciendo el director, el 23 vamos a estar, ¿a qué hora, director? Por Instagram de tu zona X en un late con el Kiwi. Vamos a contar todas nuestras intimidades. ¡Ay! Oh, yo tengo tanta cosa que contar de ti, ¿ah? Tengo tanta cosa que contar de ti, a las 22 horas, el 23 de julio, Kiwi, prepárate con todo lo que te voy a preguntar. Ni un problema. Claudita Iluminación, repita su Instagram y su página web. Ya, mi página web es www.winsenergy.cl y el Instagram es distribuidora-winsenergy.
Ya, eso es. Oye, Kenita, besitos. Kenita, nos besitos, vemos. Besitos, Kenita. Oye, Kiwi, no me pescaste, ¿eh? No cambien nunca, la verdad. Lindo programa. Un abrazo. Kenita, el 16 de octubre estoy en tu casa con la torta, porque Kiwi Torta te la lleva. Ya, te invitaste, no importa, dale. Buena. ¿Se invitó solo? Sí, te espero. Claudita, chao, Juan Pablito. Nos vemos entonces. Hasta mañana. Chao, muy bien. Claudita, gracias. Chao, Juan Pablo. Gracias, Kenita. Gracias, chao. Chao, Kiwi. Saludos. Ídolo. Que estén bien. Que tengan un lindo día. Chao. Chao, Fakir. Voz interna. Chao.